Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por conectarse de nuevo a estas sesiones dentro de nuestros Facebook Live o dentro del Facebook Live en Campsis Latinoamérica. De nuevo agradecerles que se estén conectando a estos martes, ¿no? Que estamos iniciando sesiones en los cuales estamos como tal trabajando de nuevo o regresamos a la parte de los entrenamientos presenciales. Eh, hace dos semanas iniciamos con... Colombia, en la parte de Bogotá y Medellín, iniciamos con estos entrenamientos presenciales, por ese motivo no tuvimos como tal Facebook Live las semanas anteriores, pero esta semana volvemos a retomar todo lo que son entrenamientos en línea, Facebook Live, videos dentro de nuestro Facebook o ya sea dentro del YouTube de Campsis Latinoamérica. De antemano un fuerte abrazo, eh, buenas tarde a todos, buena tarde, que bueno que se estén conectando y bueno, de no invitarlos, recuerden, eh, dentro de la página tenemos nuestros entrenamientos, tanto básicos como intermedios. Se pueden inscribir directamente a la página de CAMSIS. Ya están abiertos nuevos los lugares para los siguientes mes de agosto, en el cual estarán abiertos nuevos los entrenamientos. Este mes de julio, como tal, estaban cerrados por la misma situación que iniciamos con algunos entrenamientos presenciales. El día de hoy vamos a estar platicando sobre una nueva eh, aplicación, una nueva forma de poder utilizar QuickQ o la consola QuickQ, poder utilizarla de un modo remoto o poder configurar la consola de un aspecto remoto. Hace dos o tres semanas hablamos sobre MagicQ Remote Control, de que nosotros podemos realizar la, la parte de control directamente, ya sea remotamente por medio de un Wi-Fi y por TeamViewer. El día de hoy vamos a utilizar... Eh, la misma opción de TeamViewer en la cual podemos también utilizar un bien. Sí, diferentes opciones dentro de la opción de conexión inalámbrica o dentro del control remoto con QuickQ. Lo primero es, dentro de esta versión, está actual ya también en la 6.2 o en la 6.3 estable dentro de QuickQ. Y vamos a trabajar con una consola al día de hoy con una QuickQ10. Lo primero, estamos dentro de la versión y que es necesario configurar dentro de la consola para nosotros tener este acceso dentro de la plataforma recuerden lógicamente vamos a entrar a nuestra área de configuraciones por ejemplo y dentro de nuestras opciones de red lo primero es dentro de nuestra opción de protocolos vamos a encontrar una opción llamada como tal eh, habilitar control remoto de ethernet que básicamente esta opción nos va a permitir a nosotros controlarla o habilitar esta opción dentro de la consola o habilitar la opción de control remoto desde una PC que no se teníamos o esta opción no estaba habilitada anteriormente lo primero es habilitar esta opción eh, un habilitar control remoto de Ethernet y lo segundo es configurar como siempre nuestra IP en este caso estamos trabajando con una IP 20075 y una submáscara en cero. lo primero es que debe estar recuerden dentro del mismo rango de trabajo en el que nos vamos a encontrar con eh, o el mismo rango de trabajo en el cual va a estar el sistema recuerden como en este caso la consola tiene una sola salida de red pues nosotros podríamos ocupar un switcher o un router para poder tener esta misma salida ya sea eh, multiplicada para poder eh, para poder multiplicar esta salida directamente en nuestras opciones como tal de red ¿no? básicamente Ahora, Dentro del software o dentro de las opciones nosotros descargamos o tenemos el software instalado de QuickQ. Recuerden la versión 6.2 o la versión 6.3 estable. Cuando ustedes descarguen la versión van a encontrar un software dentro de la descarga llamada QuickQ Remote Control. Las opciones de configuración es igual dentro de su PC. Deben de estar dentro del mismo rango en el cual vamos a trabajar con la consola y posteriormente dentro de las opciones inclusive aparece como si nosotros quisiéramos enlazar el iPad directamente a la consola o directamente enlazar el iPad a la consola, pero para este caso vamos a ocupar la opción de utilizar una IP manual, por ejemplo, en este caso colocamos la opción de una manual IP y el software nos va a mostrar sobre qué IP nosotros nos vamos a enlazar si nosotros simplemente observamos rápidamente la IP de la consola, estaremos observando que es 20075, que es la IP en la cual nosotros vamos a estar trabajando. Ahora, dentro del software vamos a colocar esa IP y vamos a presionar como tal nuestro botón de conectar. La consola, o en este caso la, eh, la PC, se va a enlazar directamente con la consola. Y nosotros ya podremos tener ya sea una configuración remota o inclusive un acceso remoto. Por ejemplo, dentro de esta pantalla o dentro de estas opciones, si nosotros comenzamos a seleccionar directamente los grupos, observaremos que también se seleccionarán directamente en la pantalla de la consola o inclusive estar nosotros llamando a los diferentes grupos, se estarán llamando a los grupos o seleccionando los grupos dentro de la propia consola. Entonces, con esto ya se tiene un control remoto de QuiQue, esto es por medio de la PC con un cable de red conectado directamente con la propia consola o conectándose directamente con la propia consola. Ahora, para esto, la PC en la cual estemos conectando, o en este caso la PC en la cual tenga el Magic Q, o en este caso, perdón, el Quick Q Remote Control, estará conectada a una red inalámbrica y nosotros tendremos como tal otra PC en la cual nosotros tendremos la conexión o abierto el TeamViewer. En este caso, también dentro de la PC, vamos a colocar las dos PCs, por ejemplo. En este caso tenemos en la parte superior es nuestra consola, la parte izquierda nuestro sistema que está controlando el Magic Q Remote y en la parte derecha nosotros tenemos lo que es nuestro sistema de TeamViewer en el cual nos vamos a conectar a la PC para nosotros poder ya sea realizar alguna configuración remota o poder ayudar en la parte de programación. ¿Qué vamos a hacer con el TeamViewer? Básicamente lo que se hace con cualquier conexión remota. Tenemos como tal nuestra ID o nuestro ID de conexión en este caso, y vamos a presionar nuestro botón de conectar. Como tal, se va a realizar la conexión. Nos va a preguntar como tal la contraseña, por ejemplo, en este caso que es 2813. Vamos a colocar IS y vamos a iniciar la sesión. El sistema se va a conectar, el Teamweaver va a hacer la conexión como normalmente se realiza. En este caso, si observamos ya en las dos pantallas, tengo tanto el control, en este caso inalámbrico, o el Quick Q Remote Control. Si yo desde aquí, por ejemplo, presiono limpiar desde mi sistema remoto, estaré limpiando directamente la consola. ¿Qué puedo realizar? Configuraciones, puedo agregar patch, puedo configurar eh, lo que son o modificar mis layouts, por ejemplo. Aquí puedo quitar mi candado en este caso y comenzar a mover o realizar algún patch directamente dentro de la propia o del propio layout por ejemplo dentro de las propias opciones o dentro de las opciones en las cuales podemos realizar por ejemplo aquí podemos entrar a mis opciones dentro de la consola entrar a mi opción de patch por ejemplo realizar el patch o ingresar al patch en este caso podemos agregar la opción como tal de mi botón de más vamos a agregar más luminarias en este caso vamos a agregar eh, más spots en este caso vamos a agregar vamos a agregar más aparatos cuatro simplemente vamos a realizar el patch vamos a regresar ya que haya terminado el patch regresamos a nuestro home recuerden que básicamente todo esto es basado directamente en la capacidad de la red si observamos de nuevo a nuestro sistema en el cual tenemos la consola en la parte izquierda lo que es nuestro sistema remoto y en la parte derecha nuestro sistema conectado por medio de VNC. Estaremos observando que ya en la parte superior tenemos cuatro equipos, también en la parte de la consola y también en la parte del software, los cuales estos podemos arrastrarlos a nuestra pantalla en la cual estamos trabajando, empezar a trabajar con nuestro diseño y se observan directamente en la consola, se está realizando todo ese cambio directamente. Desde un, desde, una, desde un control remoto básicamente con esta nueva opción dentro del QQ Remote Control. Esto es dentro de las nuevas opciones o dentro de las nuevas versiones en las cuales se está trabajando con QQ. Eh, pues nada, de nuevo invitarlos. Recuerden, la semana pasada, hace dos semanas y media, tuvimos la oportunidad de, eh, la parte de la nueva serie de consolas MQ250M, básicamente... Eh, siguiendo la nueva línea de Stadium dentro de consolas, dentro de esta nueva plataforma dentro de Magicube. Eh, si tienen alguna duda o pregunta, recuerden, nos pueden escribir directamente a mi correo o directamente dentro del Facebook para nosotros poderlos ayudar. Este sistema es muy parecido al Magicube Remote Control, en el cual nos ayuda ya a poder realizar una configuración remota de cualquier dispositivo, en este caso en QuickQ o en cualquiera de las series de QuickQ 10, 20 o 30, o inclusive hasta del QuickQ Rack, puede realizar una configuración remota para todos aquellos que envían a alguien a programar o en el dado caso que envían en estas opciones a eh, algún evento o alguna configuración externa se puede realizar ya de una manera inalámbrica poder acceder al sistema directamente con este QuickQ Remote Control que es muy parecido o es muy, es muy similar el la opción directamente sobre las opciones de sobre las opciones de quick queue ok uh, con capture ah ok uh, Ronnie para capture básicamente no tengo aquí en esta pc capture pero ok listo lo único que se tiene que hacer en QQ es entrar directamente en la parte de configuraciones, en tu parte de red, que se encuentre dentro del mismo rango de red la consola, en 2.0.0.75 y 2.55 con un triple 0. Y en Capture, básicamente lo único que tienes que hacer es configurar la parte de que sea por ARNET la, la configuración o la captura, en este caso, de la, de la propia consola no va a tener como tal un envío o una captura como en Magic Cube eh, de en el cual vas a poder capturar el patch pero si sí va a haber una conexión, lo único que tienes que realizar es en la parte de capture, indic indicarle que será una consola por medio de ARNET y básicamente que se establezca en el mismo rango de, de red, ok, entonces esa es como tal la parte, eh, qué bueno que me comentas ese tema Ronnie Posiblemente el siguiente martes estamos hablando sobre conexión con visualizadores. Sí, es lo mismo que solamente que en magic que no te va a aparecer la opción de o no te va a aparecer como tal la consola. Simplemente te va a aparecer la opción de poderlo o de la opción de Arnet con la con que está conectado con CamSys, de hecho no estaba marcar ahí que está con una consola CamSys, pero básicamente es el mismo proceso, no necesitas de ningún nodo no necesitas o de algún driver. Básicamente es el mismo proceso dentro de MagicQ con QuiQ. Eh, esta semana de hecho vamos a estar subiendo videos sobre quickQ Vamos a estar eh, recuerden, este jueves ya de nuevo retomamos la parte de videos, en la parte de Facebook, en la parte de YouTube, ya estará como tal la carpeta actualizada con todos estos nuevos videos hablando sobre. QuickQ como el pasado con myq desde inicios con la parte de configuración y la parte de conexión con diferentes dispositivos eh, recuerden si tienen alguna pregunta o duda pueden escribirnos al correo la página de internet o en este caso a directamente a nuestro BookTracker eh, pues nada, cualquier duda que ustedes tengan estaremos haciendo una presentación una plática, recuerden sobre MQ250M en próximas semanas. Y si tienen alguna duda o pregunta, de muchísimas gracias. Y eh, estaremos de nuevo regresando todos los martes. Recuerden, si tienen algún tema en particular que quisieran o que quisiéramos que habláramos dentro de estos martes, eh, por favor envíenos un mensaje dentro de nuestro inbox de Facebook para nosotros poderlo como tal incluir dentro de las charlas de cada martes. No me queda nada más que despedirlos, que de nuevo volverlos a ver, saludarlos. A todos aquellos que nos vimos durante las semanas pasadas, qué gusto volverlos a ver y espero poderlos ver a todos en los siguientes meses. Eh, no me queda más que despedirme. Gracias a todos ustedes. Les vuelvo a comentar martes y jueves. Hoy más tarde tenemos Magic Cube y el día jueves intermedios. Eh, pues nada, gracias a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos en alguno de los entrenamientos. Gracias y una excelente tarde.